Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina y el día de hoy te traigo una receta súper fácil de preparar y muy económica. Te aseguro que la mayoría de los ingredientes que te estoy dejando en esta lista ya los tienes en tu casa, así que no vas a batallar para nada. Lo primero que vamos a hacer para preparar estas deliciosas entomatadas es vamos a poner a cocer nuestros tomates. En esta ocasión estoy utilizando 5 tomates y los vamos a poner a hervir y le vamos a agregar medio chile jalapeño. La verdad, tienen muy poquito picor, pero si no te gusta el chile puedes utilizar menos. Esto lo único que hace es aportarle sabor, pero en esta ocasión sí me quedaron un poquito picosas, debo reconocerlo. En lo que están hirviendo nuestros tomates, lo que vamos a hacer es en un recipiente vamos a empezar a desbaratar nuestro queso panela. Lo vamos a desbaratar bien, no necesitas ayudarte de ningún utensilio, con las mismas manos lo puedes hacer, es súper fácil. Y vamos a picar media cebolla, la vamos a picar así en cuadritos, finita para que no se sienta mucho el trozo de la cebolla al comer nuestras entomatadas, y vamos a hacer lo mismo con nuestro cilantro. Una vez hecho esto, lo vamos a incorporar a donde tenemos nuestro queso panela y lo vamos a mezclar bien. Créanme que estas entomatadas así de sencillas están deliciosas. A mis hijos, a mi esposo, a toda la familia les encantan. Una vez que ya hicimos esto, nuestros tomates pues ya están listos y los vamos a licuar. Los vamos a agregar a la licuadora. Vamos a poner nuestros tomates. Sí, hay que esperar a que estos estén bien cocidos. Y vamos a agregar el chile. Le vamos a poner de la misma agua en donde se cocieron nuestros tomates. Le vamos a agregar unas 4 cucharadas. Y vamos a agregarle el ajo. En esta ocasión estoy utilizando 2 dientes de ajo. Y vamos a agregar media cucharadita de sal y lo vamos a licuar. En un sartén bien caliente vamos a agregar una cucharada de aceite vegetal, y vamos a picar media cebolla más en medias lunas. Eso se me pasó aquí en el video, no lo puse, pero bueno, vamos a utilizar media cebolla más, la vamos a picar en medias lunas y la vamos a poner a que esta se sofría. Y lo que estamos buscando es que esta cambie de color, se acitrone bien. Y no importa si se empieza a medio dorar la cebollita, eso no afecta en nada, le va a aportar muchísimo sabor a nuestra salsita. Una vez que ya esté bien sofrita, le vamos a agregar la salsa que habíamos preparado y la vamos a dejar ahí a que hierva unos minutitos, que se incorpore bien el sabor de la cebollita que está recién acitronada, y le vamos a dejar que esta se empiece a reducir un poco, que empiece a espesar. En lo que está hirviendo nuestra salsa, vamos a utilizar otro sartén y le vamos a agregar más o menos un cuarto de taza de aceite, igual de aceite vegetal. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner a freír nuestras tortillas, las que van a servirnos para las entomatadas. Entonces vamos a poner de una en una la tortilla, le vamos a dar unos segunditos de un lado, la vamos a voltear. Vamos a esperar a que esta se infle un poquito y listo, la vamos a sacar de nuestro sartén y la vamos a poner en un plato. Y vamos a repetir este paso varias veces hasta la cantidad de tortillas que quieras hacer. Con esta cantidad de ingredientes que yo te estoy dando me salieron 15 entomatadas. Una vez que ya las hicimos todas las tortillas, ya las pasamos por aceite, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la tortilla por la salsita que ya teníamos preparada. Aquí se me pasó decirles que también hay que agregarle una media cucharadita de consomé de pollo a la salsa para sazonarla. Si no lo quieren ustedes utilizar, le pueden agregar un poquito más de sal. Y ya lo único que vamos a hacer es rellenar nuestras tortillas. La pasamos por la salsa y le agregamos nuestro queso panela. Y vamos a repetir este paso hasta terminar todas nuestras entomatadas. En esta ocasión yo estoy sirviendo, voy a servir 3 entomatadas por plato. Una vez que ya están así acomodaditas, lo que vamos a hacer es que las vamos a bañar con la misma salsita y las vamos a decorar ya para servir. El chiste es que esté bien caliente la salsa al momento de servirlas. Yo le estoy poniendo unas rodajitas de cebolla y le voy a terminar poniendo un poquito de cilantro. Espero te haya gustado mi video, y si es así lo compartas, le des like y te suscribas a mi canal. Muchas gracias.